El Ministerio de Sanidad descarta reducir aún más el periodo de cuarentena actual de siete días. Como han planteado algunas comunidades. Y lo que sí creo que tenemos que ser muy conscientes es la situación en la que estamos. En cualquier caso, siempre hay un proceso de revisión continua de la situación, pero es verdad que tenemos todavía una incidencia elevada. La Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia han abogado por hacerlas más cortas y reducirlas a entre cuatro y cinco días. Que yo creo que sí que deberían de acortarse porque hay que mirar un poco más por la economía del país. Me parece bien. Es lo más lógico que se vaya cortando y que después lo quiten. Esta mañana le han preguntado por esto al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, que ha salido del paso diciendo que si así lo estima el Gobierno no hay que entrar en debate. Yo creo que el que no podemos estar estos días debatiendo sobre, sobre estas cuestiones, Ayer el Consejo Interterritorial va a decidir. mantindre aquesta situació. Estem encara enmig de la pandèmia i, per tant, anem a veure com evoluciona. El que està clar és que en la mesura que evolucione positivament canviaran també les, les mesures. Però crec que a hores d'ara eh, no cal introduir nous motius de debat. Se poden introduir, per supost, en els calguts dies, però a hores d'ara la norma que hi ha és la que hi ha. El gobierno central advierte que se deberán de mantener los plazos establecidos para el confinamiento y el aislamiento hasta que los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad decidan otra cosa. También han dicho que el uso de la mascarilla en exteriores seguirá siendo obligatorio el tiempo que sea imprescindible hasta que el Consejo de Salud Pública lo decida. El próximo martes el Congreso convalidará el decreto por el que el Ejecutivo restauró la imposición de la mascarilla al aire libre el pasado 22 de diciembre.